contar el cuento del Jardín de las Flores. Hola, yo soy Noa y vamos a contar el cuento del Jardín de las Flores. No lo digáis ya, no me he enterado. Todo comenzó en el colegio. Era otoño, salimos al patio del recreo a pintar un dibujo. Nosotros no sabíamos qué dibujo era y estábamos súper nerviosos. Primero empezamos a hacer un círculo normal. Después nos cambiamos de sitio y pintamos un círculo pequeño alrededor. Después un círculo grande y al final un tallo. Parecía un mundo de flores y le pusimos el Jardín de las Flores. Es precioso, me imagino en un mundo de flores. Silvia tenía el pelo azul, los ojos verdes, el pelo rizado. Tenía un vestido celeste, zapatos rojos. Con su caballo blanco corría por el Jardín de las Flores. Su pelo rizado corría por el aire. Ana tenía el pelo morado, liso, ojos azules, un vestido verde y un caballo marrón. Nos fuimos a pasear al bosque. Ana y yo dejamos los caballos en un árbol y fuimos a coger frutas en el Jardín de Flores. Cuando volvíamos, no estaban los caballos. Nos fuimos corriendo Ana por la derecha y Silvia por la izquierda, pero no aparecía por ningún lado y no sabíamos qué hacer. Ana lloraba sin parar, tiraba las flores. De repente nos encontramos a Javier, un chico rubio con ojos azules, con camiseta blanca, un pantalón verde, con zapatos rojos y una capa de color azul. Preguntamos que si había visto nuestros caballos y nos dijo que sí. Ana dejó de llorar y se fue corriendo a buscarlo. Yo me fui corriendo con Javier para no dejarlo solo. Entre las flores del jardín aparecieron los caballos. Nos pusimos tan contentas que nos fuimos a abrazarlo. Sí. Thank you.